Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a abordar el tema teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento comprende dos ramas de la filosofía. Nociología, que viene de Gnosis, que significa conocimiento, y epistemología. Explico brevemente cada una de ellas. La nociología... Es la teoría del conocimiento en sentido general, que se refiere a la naturaleza, origen y límites del conocimiento. Mientras que la epistemología viene de episteme, que significa también conocimiento. Y esta es la perspectiva especial. Es la dimensión específica de la teoría del conocimiento en un sentido particular. Y es el conocimiento científico. Ahora bien, hablemos un poco de la epistemología, que ya hemos definido. Es una ciencia que estudia el comportamiento humano y el modo en el que el individuo actúa para desarrollar su, sus estructuras de pensamiento. Respecto al análisis del conocimiento científico, hemos de decir que para Karl Popper, la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia, de sus relaciones lógicas y posee un carácter lógico metodológico. Hemos de reafirmar que pensar no es lo mismo que sentir desde esta vertiente de la teoría del conocimiento, son dos cosas opuestas. Ahondando o oh, Enfocándonos ahora en la nociología, como ya lo mencioné, naturaleza, origen y posibilidad del conocimiento. Estudia las diferentes teorías de conocimiento a fondo. Se plantea o se ha planteado dudas sobre la veracidad y posibilidad del conocimiento. Dichas respuestas han dado origen a diferentes doctrinas. Ahora bien, hablando sobre la posibilidad del conocimiento, he de mencionar en un primer momento el dogmatismo, que quiere decir la razón puede conocer los objetos tal y como son, la realidad existe tal cual la captan los sentidos. El escepticismo, él pretende presentar que no hay un saber firme, una opción es absolutamente segura los sentidos nos engañan. Entonces pone en tela de juicio la realidad de las cosas con la finalidad de llegar a la verdad. El subjetivismo, por su parte, nos habla de que la verdad depende de la experiencia y las circunstancias del sujeto. El criticismo afirma que es necesario someter a examen y crítica todo conocimiento antes de aceptarlo. El pragmatismo nos dice que el hombre a través de la práctica deduce la verdad. Ahora bien, vol volviendo a la epistemología, como lo hemos afirmado, viene de episteme, que significa ciencia, y estudia la naturaleza y los métodos del conocimiento científico. Respecto a una clasificación de las ciencias, Aristóteles distinguió tres tipos según su finalidad: ciencias teóricas que buscan el conocimiento del ser mismo de las cosas, ciencias prácticas que tienen por objeto la conducta del hombre, las ciencias poéticas persiguen la creatividad y la producción. Según el contenido, podemos hablar de ciencias formales y fácticas. Formales construidas por la razón humana como las matemáticas, la geometría y la lógica. Las fácticas se refieren a hechos y fenómenos como la biología, la física y la química. Respecto al método científico, que método proviene de Meta y Odos, que es el conjunto de operaciones, o antes de ello, Camino hacia. Ahora, es el conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende obtener un resultado, el conocimiento. Pero existe una perspectiva analítica que descompone el objeto en sus elementos. El sintético agrupa diversos elementos de un objeto. Deductivo procede de lo universal a lo particular. Inductivo procede de lo particular a lo universal. Racional se fundamenta en las operaciones mentales, experimental, parte de los datos a la experiencia, parte de la experiencia, de inferencia analógica, parte de la similitud entre objetos o fenómenos, estadísticos, interpreta los datos estadísticos, filosófico, creado por principios filosóficos, por ejemplo, el platónico, el dialéctico, el logístico, la epistemología nos conduce a las siguientes preguntas. ¿Cómo conocemos las cosas? Y desde una perspectiva ontológica, ¿qué conocemos? Nos podríamos preguntar. La ontología, por lo tanto, al preguntarse qué conocemos, nos conduce a aquella explicación platónica respecto al mundo sensible y el mundo inteligible, el mundo sensible de los sentidos, donde se habla de sombras, la imaginación. La eicasía, la realidad, la opinión, los objetos sensibles, creencia, que es la pistis, la imaginación, como lo he mencionado, la eicasía. Esto respecto al mundo sensible, respecto al mundo inteligible, el mundo que se realiza, que se percibe todo aquello, aquel conjunto de conocimiento mediante la razón, donde entran los entes matemáticos, la razón discursiva, que es la... Dianoia, las ideas que surgen mediante la inteligencia, la idea perfecta de, del, por ejemplo, de hombre o de árbol, las ideas de justicia, del bien, que tienen que ver con la realidad. Las matemáticas son el paso previo para llegar a las ideas, son un conocimiento superior al sensorial, es un conocimiento objetivo infalible no es totalmente independiente del mundo sensible. Luego, la epistemología preguntará también cómo conocemos. Por lo tanto, estamos ante la pregunta cuáles serían las características de las ideas. Esto nos conduce a ello. Y nosotros podríamos decir que las ideas son inextensas e incorpóreas, eternas e invariables, universales e independientes del mundo de los fenómenos. Solo podemos conocerlas a través del pensamiento. Las ideas para Platón existen con independencia de que las pensamos o las pensemos. ¿Por qué pensará Platón que las ideas son? La verdadera realidad? Es una pregunta que les dejo para su reflexión. Podrán anotar en los comentarios su respuesta. Ahora bien, hablemos de unidad y equilibrio, de idea absoluta de bien. Interior, cuando Platón se, se hace el planteamiento del mito de la caverna, encontramos que en el interior de la caverna se representa el mundo sensible a imaginación. Ver las sombras provocadas por el fuego, creencia, al ver la luz del sol antes de salir de la caverna, al salir y ver el sol directamente, es el mundo inteligible y se alcanza el conocimiento racional y la ascensión dialéctica, idea de bien, la idea de bien. Platón la representa con el sol y dice que es la idea más perfecta. Respecto al origen del conocimiento, hemos de decir lo siguiente a partir del racionalismo la razón es la fuente y la base del conocimiento el empirismo la experiencia es la fuente del conocimiento humano el intelectualismo razón y experiencia son igualmente importantes en el conocimiento humano la razón abstrae las ideas de la experiencia luego el a priorismo sostiene la igualdad de importancia de la de razón y experiencia pero el conocimiento procede de la razón, que es el factor anterior a la experiencia, sin la cual no tendría sentido. La esencia del conocimiento humano podemos mencionar tres aspectos. Premetafísica, metafísica y teológica. Y en la premetafísica tenemos el objetivismo, que es el objeto que determina al sujeto. El sujeto asume las propiedades del ojo por ejemplo, del ojo, reproduciéndolas en sí mismo. Y aquí hablamos del subjetivismo, lo que cada quien percibe. La metafísica, aquí podemos integrar tres elementos importantes, el primero el realismo, el segundo el idealismo y el tercero el fenomenalismo. Y en el tercer elemento que he mencionado la teológica, Podríamos, me, podríamos integrar la perspectiva monista y panteísta y también dualista y teísta. Asimismo, integraríamos el subjetivismo que sostiene que no existen objetos independientes de la conciencia, todos son producto del pensamiento. Finalmente, vamos a llegar a la perspectiva metafísica en la que podemos encontrar el realismo que sostiene que existen cosas reales independientes de la conciencia. Y el idealismo nos afirma que no existen cosas reales independientes de la conciencia, mientras que el fenomenalismo dice no conocemos las cosas como realmente son, sino como se nos aparecen. En conclusión, podemos también a este primer aspecto, hablar de la, de la dimensión teológica que hemos mencionado previamente, donde hemos mencionado la monista y panteísta, que nos dicen que solo existe una aparente dualidad, sujeto, objeto, el pensamiento y el ser, una unidad. Y la dualista y teísta, objeto y sujeto, pensamiento y ser, desembocan en un último principio que reside en la divinidad. Cierro esta primera reflexión de teoría del conocimiento agradeciendo a cada uno de ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión y notitia veritatis proficere pax et bonum.